Bienvenidos a un nuevo video y en esta ocasión traemos cómo instalar mods en ARK, en este caso si estás usando Steam y sobre todo si estás jugando de forma local en tu propio servidor. Bien, lo que vamos a hacer es, primero en Steam nos dirigimos a comunidad y vamos a Workshop. En Workshop buscamos nuestro juego, que en este caso es ARK, escribimos ARK y seleccionamos el juego. Una vez podremos ver los diferentes mods que existen dentro de este workshop. Así que nosotros vamos a buscar ARK Additions, que es lo que nosotros vamos a agregar. Hay diferentes mods de diferentes estilos y vamos a elegir el ARK Additions, en este caso el bonus. Y este nos trae dos ejemplares de dinosaurios, un león y un mamut. Usualmente en estos contenidos de mods, pues nos traen toda la información del mod, ya sea los códigos de spawn, las configuraciones, ya sea en el game user settings ini o en el game.ini, y pues ahí podemos tener diferentes consejos, configuraciones de cómo podemos agregar esas configuraciones a esos archivos. También tenemos comandos de spawn para que podamos spawnear nuestros dinosaurios. Bien, una vez que tenemos ahí descargado nuestro mod, lo que vamos a hacer es dirigirnos a la parte de biblioteca donde está nuestro juego ya descargado y vamos a propiedades, que está en la parte derecha en la barrita de configuración. Vamos a propiedades, vamos a workshop y ahí vamos a ver todos los mods que hemos agregado e instalado en nuestro juego. Bien, ahí tenemos toda la lista de los mods que hemos instalado, pero el que vamos a probar es el primero, que es el Additional Creations Bonus Content o Bonus ARK. Bien, le damos a jugar y nos vemos dentro del juego. Bien, una vez dentro del juego nos dirigimos a Host Local y ahí vamos a ver en la parte derecha el menú de ajuste de mod con los mods activos y con los mods disponibles. Los mods disponibles son los mods que tenemos para poder agregar a nuestro juego. En cambio, los mods activos son los que están ya para poder ser utilizados dentro de nuestro servidor local. En este caso buscamos el Additional Creation Bonus Content y lo que hacemos es hacerle clic en la flechita y automáticamente se subirá a mods activos. Para este caso lo vamos a retirar. Retiramos el Creation Finder Deluxe porque es el mod que tiene que estar al final de todos los mods para que pueda funcionar mucho mejor, ya que se trata de un mod en el cual nos va a mostrar todos los dinosaurios disponibles dentro de nuestro juego. Bien, una vez hecho esto, ya tenemos el mod. Si deseamos, podemos también eliminar un mod de la lista, pero al hacerlo tenemos que tener en cuenta de que todos las utilidades de ese mod pues van a desaparecer, ya sean dinosaurios que han sido tameados, objetos que tenemos en nuestro inventario o puestos, eso va a desaparecer. Algunos pueden tener o crear conflictos y eso pues se ve en la descripción de dicho mod. Así que por ahora no hay problema. Vamos a regresar el mod a donde estaba y le vamos a dar a iniciar partida de un solo jugador. Así que seleccionamos el mapa y creamos. Nos vemos en el juego una vez que haya cargado. Bien, aquí ya una vez cargado el mod, lo que vamos a hacer es verificar eliminando todos los dinosaurios que existen. Con este comando eliminamos a todos los dinosaurios salvajes que están en nuestro servidor. Esto para que puedan respawnear unos nuevos. Buscamos lo que es Lion. En caso de que no encuentre, pues limpiamos la búsqueda. Y ahí debería aparecer en la lista de criaturas, pues tanto el mamut como el león. Usamos un comando para spawnearlo, para que vean que cuando un mod ha sido agregado correctamente, pues el comando de spawn va a estar disponible y nos va a funcionar correctamente. En caso de que no, pues no van a poder spawnear estos dinosaurios. Buscamos en nuestro finder, en este caso las criaturas tameadas, y pues también se registra correctamente nuestro mod, en este caso de dinosaurios. Ahí tenemos lo que es el mamut, que sale ahí en la parte de abajo, y también tenemos lo que son nuestros leones que hace un momento hemos visto. Y bien, en esto consiste el proceso de agregar un mod a nuestro servidor. Funciona con todo el tipo de mods. Así que nos estamos viendo en una nueva oportunidad, en un nuevo video. No se olviden de dejar ahí su me gusta, su
un comentario, si es que desean algún mod, alguna review de nuestro mod. Y bien, nos estamos viendo en un nuevo video. Así que adiós.